La otra semifinal respondió con uno de los mejores encuentros de esta Copa y tal vez de la historia del fútbol, por su emoción, goles y el desenlace. Abre el marcador Lidbarski para Alemania. Michel Platini. Empata Platini con este penal. El tiempo de reglamento termina igualado y van al alargue. Tresor, con un fenomenal medio voleo, pone el 2-1. Gires marca el 3-1 y parece que esto se acaba. Pero Rummenigge devuelve el alma al cuerpo de los alemanes al final del primer tiempo de alargue. Y Fischer, con espectacular remate, logra la igualdad 3-3. Por primera vez en la Copa del Mundo saldrá un finalista por penales. Gana Alemania 5-4 y es finalista.